los saluda Clara Rojas. Yo soy representante a la Cámara por Bogotá y actualmente soy candidata por el Partido Liberal con el L102. Quiero compartir con ustedes que actualmente tengo 4 proyectos de orden social en curso. El primero busca mejorar la condición de las personas en situación de prostitución generando mecanismos alternativos de trabajo. El segundo busca generar un ambiente sano y seguro para los partos de mujeres en condiciones de riesgo y, por supuesto, para todas las mujeres. El tercero busca generar ambientes más sanos y más propicios para el aprendizaje para todos los jóvenes, no solo en el colegio, sino también a nivel de educación superior. Y el cuarto, y no menos importante, es la ampliación del registro para las víctimas, de manera que las actuales víctimas todavía puedan acceder a los beneficios de la Ley 1448, al igual que busca lograr los recursos para financiar todo este universo de más de 8 millones de personas. Los proyectos que adicionalmente quiero presentar a partir del 20 de julio, una vez salga elegida, serían el de generar una ley para el quinto empleo. ¿Qué significa esta ley? Es tratar de generar incentivos tributarios a todas las empresas de manera que todas las personas mayores de 40 años puedan acceder a planes de trabajo o de emprendimiento. Y también una propuesta que ha surgido con los vendedores ambulantes y es generar planes de reubicación con recursos del presupuesto nacional y de los presupuestos distritales para que todas estas personas tengan unas condiciones de empleo digno.